Desayuno de los niños, vean, pancake, este es un juguito y gelatina. Sammy también, pero Sammy le sirve más poquito porque Sammy en la mañana no come mucho. Él en la mañana no le da mucha hambre. Eso va a ser su desayuno, bellas. Doctor Hello, which looks absolutely, you know, scary. Second place, the subway looks pretty Ese cool as es well. And third place, which is the one we're going to start with today, programa is favorito del muchacho. As you can see, the game looks very normal, right? Déjenme mostrarle, bella. Miren, ya yo tengo la gallinita puesta aquí. Esto va a ser para la comida de hoy. Esta gallinita es para freírla. ¿Sí ven? Y el arroz ya está ahí. Nada más en la gallinita. ¿Qué tengo que hacer? Ya el arroz está servido. Bueno, bella, ya dejé a los niños en la escuela. Ahora voy a entrar aquí al supermercado a comprar unas cosas que me hacen falta. Porque ya ustedes saben. Vamos a ver qué encontramos por acá. ¡Wow! ¡Wow! Mire, el ajo está 2x3, está bueno el ajo. La piña. Vamos a comparar, mostrarles lo que compré en el supermercado para que ustedes más o menos tengan una idea. Compré, vean, apio. Este es apio. Compré vainitas. Esto es un tamarindo, vean, para hacer un jugo. Me encanta el jugo de tamarindo y tiene mucha fibra, es muy bueno para cuando uno, para uno ir al baño, hacer el número 2, es muy bueno el jugo de tamarindo. Esto es repollo, bellas. Repollo picado con un poquito de zanahoria. Yo lo compro así porque yo no sé picar repollo. Por eso los compro así. Compré una lechuguita. Compré este jugo de limón. Esto es limón maduro. Es muy bueno para tomarlo en la mañana en ayunas con agüita tibia. Es muy bueno eso para perder peso. Esto es cebolla en rama. Cebolla en rama. Esto es aguacate. 3 aguacates me salieron por $1, estaban en especial. Esto es una frutica, melón. El melón es mi fruta favorita, es lo que me gusta. A mí no me gusta mucho la fruta, pero el melón me encanta. Esto es una hojita que no recuerdo ni cómo se llama, pero me gusta mucho para echárselo a las sopas. Esto es una batata. Zanahoria. Esto es... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Plátano compré que ya no había. Ayer le he cogido a María Eugenia apretado. Estos son yogur para los niños, vean. Lo tengo ahí y lo tengo que guardar porque si no se lo comen en un día la fundita entera. Esto es sardinas, son súper buenas. Y guineo, guineo verde. Esto es como un snack. Me gusta mucho, vean, chicas. Me fascina este snack. Sabe muy delicioso. Y esto es galleta soda. Yo las compro para los niños. Yo les gusta con mantequilla de maní. Y eso fue lo que fui a buscar, bella. Porque ustedes saben que esta semana no voy a comer arroz y no tenía nada. También compré papas. Vean, compré papas. Ya la había guardado. Así es que déjenme y pongo todo esto para atrás, chiquillas. Arreglar tengo todo limoncito, ya lo piqué. Estos son para 4 veces que yo vaya a hacer el agua con... Y le exprimen el limoncito. Esto es más que suficiente. Entonces le ponen el agüita tibia. Yo tengo el agüita aquí que ya estaba tibiando. Y se toman eso en ayunas.
todos los días y ustedes verán la diferencia. Yo me lo voy a tomar ahora porque no he comido nada todavía. Preparar un guacamole a mi estilo. So, entonces, déjenme ponerle para acá para que dé la luz. Lo voy a licuar. En vez de echarle agua, le voy a echar aceite de extra virgen de oliva, verdura y cilantro ancho, una cebollita, aquí está el aguacate y limón, pero eso no es para ahora. Ahora voy a licuar esto aquí en la licuadorita, así es que nos vemos en un segundo, déjenme y lo licuo. Ok, ahora lo que haremos es picar el aguacate. No importa cómo el aguacate esté, porque es para guacamole. Yo esto lo compré en especial, están bien blanditos, pero así son buenos para hacer el guacamole. Vamos a picarlo, chicas. Quede guardadito. Y aquí tengo el licuado que le hice, se lo vamos a agregar poco a poco porque bueno. Muy bueno, ¿saben? Delicioso, ¿saben? Mm. Vamos a regarle, a ponerle zumo de limón. Wow, qué bueno que está. Vamos a ponerle un poquito más de limón. Tenemos que ir agregándole los ingredientes poco a poco, ya que yo no lo tengo una medida. Vamos a agregarle un poco de sal. Una pintica de sal, así, no mucha, para darle sabor. Lo mediamos. Ponemos un poquito más. Estoy viendo a Lenia. Lenia Durán. ¿Te conoces a Lenia? Suscríbanse a mi amiguita Lenia Durán, muy buena persona ella, se la recomiendo un montón. Bellas, hermosuras. Voy a hacer la cena ya, chicas. Hacer la cena para esta gente. Bien, ¿cómo le fue? ¿Tú no me llamaste ni nada? No, aquí no sé mensaje. ¿Dónde? Bella, voy. Voy a esperar. ¿Usted sabe cómo es usted con Miguel Ríos? Porque un doctor, sáquese la mano, te llama a ti que te quiere ver. Eso no es porque no es malo. Bueno, Bella, te va a hacer mi cena. Es guineo verde, aguacate, carne y chile. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el chile. Buen provecho para todas mis bellezas, ¿ok? ¡Señora! ¿O qué no trajo sola? Para República Dominicana.
no vas a venir, tú no vas a irte conmigo a esa grabación. Yo le dije, no. Como yo le dije que no. Así, como yo le dije así. Viendo video aquí. Y la gente por joder. Paros, privatización de vías y alza de pensiones. Instituciones educativas, ya está el oficio de quitar. Mujeres está pendiente de la noticia de Ecuador. Los subsidios a la gasolina, gas y alzas de energía. A los que votaron por el sí, les paso mi cuenta para que me depositen y pagar el estudio de mi hijo. Ahí es. Sandy, que huelga en Ecuador, porque gente, hoy eligen el presidente, ¿qué papi? No, el presidente elegido. A votar es que le van a ese traidor. El ñaño está inspirado en eso, porque hombrecito político, él le encanta la política. A mí no. ¿Verdad que en YouTube no se puede hablar de política y nosotros que hablando de política? Olviden eso, ¿ok, chicas? Vamos a ver una película aquí en Netflix. Y nada, eso es todo ya, chicas. Nos vamos a ver mañana en otro videito, blog. Ahí está su ñaño que vino del trabajo. Y No se puede hablar de política hasta que suban nomás. A nada, no se puede hablar nunca. Y como yo tengo videos de políticos en YouTube, ¿será porque pagan bien a YouTube? YouTube también es una compañía pero no, corrupta. No, ellos no están cobrando por sus videos. ¿Entiendes? ¿Para cobrar? Ajá. Bueno, entonces yo también puedo hacer en YouTube, después que no me paguen.